La presencia de Michelle Salas acompañada de su prometido Danilo Díaz en el concierto de Luis Miguel en Las Vegas ha generado preguntas sobre si el cantante estará presente en la boda de su hija. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, la asistencia de Michelle al concierto de su padre avivó aún más la polémica. Recordemos que el influencer y su prometido, junto con otros como Alex Pasteri y su novia Mariana Otero, aplaudieron y corearon los mejores éxitos del cantante en primerísima fila. Y aunque intentaron pasar desapercibidos, la prensa logró captar su entrada y algunos momentos de interacción cariñosa entre Michelle y Danilo. Y una vez que acercaron el lente de las cámaras, se percataron que muy cariñosa ella y Danilo saludaban a los presentes. Por otro lado, en un descuido, Michelle se percató que le estaban captando y de pronto empezó a esconderse de las cámaras, pero ya era muy tarde porque todo ya había quedado grabado. La presencia de Michelle cada vez se empezó a notar más al grado de que la producción del concierto proyectó su imagen en las grandes pantallas, lo que ocasionó que la influencer hiciera un pedido especial que no la grabaran más. Minutos antes de que el concierto terminara, Michelle, Danilo, Alejandro, Basteri y su pareja fueron escoltados para salir por una puerta especial y fue ahí cuando la prensa le pidió unas palabras. Pero, ¿será que acaso la presencia de Michelle en el concierto de su padre querrá decir que el cantante estará presente en su boda? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Alejandra Guzmán desconoce como hermana a Silvia Pasquel. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo. We'll be right back.